Sobre las 9:30 horas empezamos a mantener el nivel amarillo, pusimos el nivel amarillo por precaución y empezamos a embolsar camiones en el 143 en Río, al área de servicio, de camiones, vehículos articulados, pesados y autobuses, para evitar que se hubiera un corte de carretera para los turismos. Posteriormente, sobre las 10:30 aproximadamente, ya hemos elevado el nivel a rojo, para evitar que los turismos también quedaran atrapados en desde el 143 al 113. Solamente permitimos la incorporación a la autovía de vehículos que lleven cadenas, neumáticos de invierno o sean 4x4, que tienen bastante tracción para poder continuar. Zamora han hecho también el mismo nivel que nosotros, pero sentido por sentido. Ahora mismo ya hemos abierto, hemos quitado el nivel rojo y hemos puesto el nivel amarillo para que puedan circular hacia arriba con precaución, ¿vale? Con precaución solamente para turismo. Camiones y autobuses siguen todavía con la restricción. ¿Cabe destacar alguna incidencia, alguna salida de vía? Ninguna. Vale. Ninguna. No han quedado ningún vehículo atrapado y hemos sobrestado bastante bien la situación. Vale. Se ha prevenido a tiempo. ¿Alguna recomendación para los usuarios estos días? Sí, que mantenga la distancia de seguridad, velocidades largas, son quinta o sexta, y hacer poco uso de freno.